Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Yo he escuchado a Timoteo Zambrano, a Henry Falcón. He escuchado el discurso en las calles. Javier Bertucci, a Bernabé Gutiérrez Alvarado, a Claudio Fermín, a los líderes de la oposición que se inscribieron haciendo un discurso para aprovecharse del sufrimiento del pueblo producto de las sanciones y además diciendo vamos a la Asamblea Nacional a sacar a Maduro otra vez. El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro. No sé, yo he pensado, vale, miren, quiero que me entiendan, he pensado, muy bien, un guerrero, un combatiente, nunca me he rendido ni nunca me rendiré. Y por eso le digo a Javier Bertucci, a Henry Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición, le digo, acepto el reto, el domingo que viene, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, ¡vamos para adelante! Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Me perdonan, la mujer humilde, el hombre de a pie, el líder, la lideresa, me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, 5 años más con la oposición dirigiendo la asamblea, no, así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, pero ya. Asumo el reto, lo asumo con valentía, no le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo, lo sé, así lo digo, así lo creo y así será.